doing great. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Thursday, the 2nd of July. And what's the weather like today? It's sunny, it's rainy. No, it's cloudy and cold. Yes? Okay. So pay attention now. Blah, 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 blah. Bien. Ok, so let's organize. Acuérdate que no te podés olvidar de ir a adquirir los cuadernillos porque la semana que viene es nuestra última semana de clases, el 9 de julio, el feriado. Vamos a tener el último día de clase, así que tenés que tener tu cuadernillo porque de ahí, como todos los años, voy a mandar homework del cuadernillo, ¿ok? Today, hoy de tarea, va a haber lo siguiente, mandar, me toca corregir, nos toca con el teacher corregir el cuadernillo, el activity book, perdón, estoy pensando en el cuadernillo, el activity book, yes, ok, mandar las unidades 7 y 8, ahora nos seguimos con eso, ya corregimos todas las revisiones, subieron notas que había bajas, han subido. Quiere decir que después de este examen global, a algunos le vino muy bien porque se pusieron a estudiar. Me alegro, ¿yes? Nos alegramos mucho con el teacher. ¿Yes? Ok. So pay attention now. Esto es lo que me vas a enviar. Sacar fotos de las unidades 7 y 8, mandar en un archivo. Ustedes ya saben, todas las fotos de la unidad 7 y 8 en un mismo archivo PDF, ¿sí? Así podemos corregir. También, como siempre, te vamos a mandar el análisis de mistake con todo. Yo les voy a ir diciendo ahora la corrección y voy a ir diciendo los errores comunes, ¿sí? Pero también te mandamos anotado todos los errores comunes, ¿está? ¿Sí? De todos los ejercicios, ¿ok? So, let's go to look, read, and ojo con el listening. Yo pedí en casa, dije en casa que podían escucharlos dos veces también. Look and read and match. Ok, perfecto. Este bed, con la cama, door, puerta, armchair, el sillón este, acuérdate que es el solito, ¿sí? Para apoyar los brazos. Después el otro, que ya es completo, que tiene más cuerpos, es el sofá. Clock, el reloj, y wardrobe, el ropero, ¿ok? Tenemos aquí, there are, tenemos la palabra armchairs next to the sofa. There aren't. ¿Qué vamos a poner? Yes, ¿ok? There are armchairs next to the sofa. ¿Ok? There aren't. There is or there isn't a sofa in front of the window. Sí, hay un sofá. Acá está la window. Por eso les marqué. Yes, okay. There are or there aren't toys between the chair and the bookcase. Aquí sí hay toys. Por eso te redondeé eso. There is or there isn't a television opposite the sofa. There isn't any television. There is or there isn't a mirror behind the table. Sí hay un mirror. Yes, there is. Okay, is it clear? Good. Muy bien. En el otro, y en este también, las frases que escribieron. There is a wardrobe. There is, tenemos wardrobes, plural, perdón. A bed, mirrors, plural. Windows, plural, a door. Entonces, eso ya es la pista, que cuando yo tengo there is, voy a elegir una de las que están ahí. There is a bed, en singular. There are two wardrobes. There is, what else? A door. There are mirrors. Yes. There are windows. Yes. Okay. Is it clear? Good. Ojo con lo que iba nombrando la nenita. Ahí le puso el teacher. Sí, les aclaró, le hizo la transcripción de lo que era listening. Iba nombrando y en una parte dice que le encantan los libros, ¿yes? Va nombrando todas las cositas que tienen. Así que ojo con el listening, ¿eh? Ask and answer. Aquí tenemos ask and answer. ¿Yes? Is there? Are there? Acordate que todo lo que comienza con is there, ojo con lo singular, ¿eh? Is there a
Yes. A bookshelf. Ojo, Merce, acá, mi Anayara, between the sofas, the armchairs. Okay. Un sofa. Is there a plant next to the sofa, between the sofa and the armchair? Okay. Are there, no se coman los artículos, porque esto ya sabemos. Are there windows? Perdón, armchairs. Yes. In front of the, ahí vos fijate si lo querés hacer negative. No, there aren't. No, they. Ojo ahí, There, Meli creo que era. There aren't. Igual tengo todos anotados los errores. ¿Ok? Is it clear? Entonces, is there a, are there, plural. ¿Está? Yes, good. Tenemos Melissa, ese que te dije, is there, are these, no, are there. Yes, Adri, ojo con preguntar con las cositas que había ahí, Luciano, yes, ojo con ese between, ojo porque hubo muchas personas que se equivocaron otra vez cómo poner between, yes. Ok, in front of, next to y between. Esto ya es segundo grado, vos ya es en primero, en Junior B, ya te aprendiste cómo escribir, hiciste primero también y ahora estás revisando las preposiciones con otra gramática. ¿Eh? Así que, pay attention. Merce, olvidaste de resolver dos y ojo como mirrors también, Between, in front of, is there a, el artículo, yes. María, no con el listening, yes, ok. Mía, mirrors, plural, ojo, un listening estuvo medio flojo. A window, ahí está mi Anayara, Y los artículos, no te olvidas los artículos cuando es singular. Is there a window, is there a pencil, is there a sofa, is there an armchair, in front of, next to. Marian Celaya, a sofa, an armchair, yes, okay. Otra cosa, Delfina, cuando querés poner sobre algo que está en el piso, no se dice in the floor, sino on the floor, está on the floor, yes. A bookcase, yes. Abril, between the wardrobes, yes, okay. The wardrobes, ese de ahí. No, coma, they. Yes, okay. No, coma, there aren't, okay. Vamos a la unidad 8. Hay algo que se olvidaron de la unit 8. Ojo, ojo, ojo. Y lo di bastantes veces y lo repetimos, así que pueden ver el video again. Pay attention. Wait a minute. Look. Can monkeys fly? Can elephants walk? Can elephants drink water? Ok, bueno, acá otra vez va de lo mismo. Atención, Adrián, acá, Me parece, yo creo, Adrián, que se te borraron algunas de las cosas que vos escribiste acá, pero no aparecieron. Así que cuando sale del texto, fíjense que esté todo escrito lo que ustedes escriben también, Ojo. Are there crocodiles? Are there any crocodiles? Y miraste este dibujito, hay que mirar. En general estoy explicando, Cada uno va a abrir su corrección porque yo te lo explico uno por uno para que cuando vos abras tu corrección, te quede claro, porque yo te lo vuelvo a explicar acá. Por eso es que exigimos mucho que todo esté hecho en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque acá hay un trabajo de fondo. Vos me mandás y yo te pongo un horario. Entonces, el horario es muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tiene que llegar en horario porque los teachers corrigen el teacher Kevin y después el teacher Kevin me manda a mí. Yo vuelvo a corregir si está todo perfecto. Pongo el
el score final, la nota final, y mando con el mensaje ese que ustedes siempre ven. Ahora, si todos entregan todo tarde, imagínense, si ustedes me entregan tarde, el teacher Kevin se quedó dormido y me entrega tarde. A mí me llega tarde. Yo no puedo corregir. Bueno, o sí, me quedo corrigiendo, pero después grabo las clases tarde y las clases no te llegan a vos en tiempo y forma. Entonces va a ser todo un big disaster, ¿sí? Un desastre total. Entonces, por eso hay una fecha de pedido, una fecha de entrega, un horario, para que nos llegue a nosotros que estamos trabajando en equipo. El teacher corrige, me manda a mí en tiempo y forma, yo corrijo porque tengo horarios para corregir, tengo horarios para grabar, porque toda esta clase no es solamente una clase que la teacher está grabando, sino que graba todo. Los martes y jueves hay 6 clases y la mayoría son de una hora, 40 minutos, una hora y media. Entonces, por eso insistimos tanto en entregar tiempo y forma. No es porque en tiempo y forma, no porque seamos malos, ni porque seamos, ¿sí?, súper Cruella de Vil, la teacher Ruth, ¿sí?, sino que porque hay toda una organización, ¿sí? Y si eso se desorganiza, por ejemplo, lo que yo hablaba con uno de los alumnos hoy a la mañana, me mandan, por favor, esto rapidito, ¿sí?, porque así el alumno o la alumna tiene para ver, porque imagínate, esta clase es análisis de mistake. Entonces, si vos no entregaste, no tenés la corrección, ¿qué vas a estar haciendo en la clase? No vas a entender ni papa. Entonces se entiende que está todo. Todo es una cosita que va una cosa tras otra, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ok. Bueno, ¿is there a mango? No, there isn't. ¿Is there an ice lolly? Y tienen acá la palabra ice lolly. Ojo para copiar la palabra. Por eso es muy importante chequear. Yes, there is. Ok. Chequear todos antes de entregar. En este es lo que me refiero. Si la teacher puso un ejemplo acá, el ejemplo lo volví a explicar cuando di las instructions. Debo prestar atención. ¿Can monkeys fly? No, they can. ¿Pueden los monos nadar y volar? No, ellos no pueden. ¿Can elephants? Elephants. Yes, drink water. Yes, they can. ¿Está? Entonces, eso es lo que por ahí falló, las S de por aquí, ¿sí? Y el they, porque yo no quiero ni he, ni she, ni it, si no estamos hablando, cuando dice can a monkey, si yo digo can a monkey fly, no, it can, o yes, it can. Pero ahora yo estoy hablando, este año agregamos la parte de plural. ¿Pueden los elefantes nadar? Sí, ellos pueden, no, ellos no pueden. ¿Está? Y si clear, otra cosa, Martina Ruth. Leaf es hoja en singular. Es un irregular, ¿no? Y leaves son hojas, porque vos querías poner las hojas de los árboles. Ahí te queda eso, ¿yes? ¿Ok? Bueno, a entregar, queda todo esto super dado, queda todo esto ejemplificado, volvé a ver el análisis de mistake, mirá, el análisis de mistake tiene que estar, vos tenés que estar mirando tu vídeo y tenés que estar, o antes, si estés en el mismo artefacto, en el mismo dispositivo, antes mirá tus, ¿cómo es?, tus correcciones, o a la par, mirá el vídeo en la tele, no sé cómo ponemos en tu casa, y mirá tus correcciones, las cosas que te hizo, y entonces entendés lo que yo voy explicando, porque si no, cri, 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 ¿ok? Bueno, rehacé todos los puntitos, anotá todos los puntitos así como anota la teacher en su cuadernito, los errores, yes, en tu cuaderno de inglés, in your notebook. Send me activity book 7 and 8, please on time, porque tenemos que entregar todo a tiempo, ustedes también, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Happy weekend. See you next class. Bye bye, second grade.